precisamente durante la tarde también hablamos con el secretario de gobierno encargado sobre el balance preliminar de ese plan navideño en la capital. A continuación los detalles. La Secretaría Distrital de Gobierno ha implementado el plan navideño de inspección y vigilancia para garantizar que las festividades se vivan con tranquilidad. Las labores operativas se han enfocado en el alcohol y la pólvora. Ya hemos incautado más de 1000 unidades de pólvora. Tenemos más de 5000 botellas de licor adulterado decomisado. Y avanzamos también en los cierres de establecimientos de comercio que no cumplen con la normatividad. Vamos en aproximadamente 27 establecimientos de comercio que han sido suspendidas sus actividades comerciales. Son 7 las localidades que están priorizadas en operatividad para este diciembre. Son Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Usaquén. Vamos en 7 localidades, pero adicionalmente, eso no quiere decir que esas 7 localidades sean las únicas donde estamos. Cada alcalde local está dentro de su localidad desplegando unos operativos. Alcaldías locales, inspectores de policía y autoridades distritales suman esfuerzos para tener una Bogotá con fiestas seguras con operativos diarios. Diariamente estamos focalizando esas zonas particularmente impactadas por el tema de la pólvora, por el tema de la rumba, por el tema del consumo desmedido de licor, por las riñas. El objetivo del distrito es prevenir actos violentos y fatalidades por pólvora y licor adulterado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.